una red denominada Los de la Sabana, al servicio del clan Úsuga, que operaba en el departamento de Sucre y de la que al parecer hace parte el extesorero de San Antonio de Palmito y el exaspirante a la alcaldía de esa misma población, Fernando José Barrios, fue desmantelada con la aprehensión de varios de sus miembros. Al cierre de esta emisión, 11 personas habían sido capturadas y los operativos continuaban en diferentes sectores del departamento. Esta organización hace parte del clan Úsuga, que afecta principalmente en la jurisdicción de Sincelejo. En esta operación, hasta este momento, hemos realizado 10 capturas por orden judicial y vamos a realizar 2 imputaciones para un total de 12 personas vinculadas a este proceso. Con este elemento estamos atacando el ala política, el ala militar y el ala de distribución de narcóticos aquí en la jurisdicción de Sincelejo. Estos procedimientos se han desarrollado en varios municipios, 7 de ellos en Sincelejo, 1 en San Onofre, 1 en Tolú y 1 en Carreto, jurisdicción de San Andrés de Sotavento. Fuentes judiciales aseguraron que la función del extesorero y el exaspirante a la alcaldía de Palmito consistía en brindar apoyo logístico al clan Úsuga. La operación Gedeón, que se inició a las 4 de la mañana y se desarrolló en simultánea en las poblaciones de Sincelejo, Sampués, Corozal, Tolú y San Andrés de Sotavento, estuvo a cargo del personal del CTI de la Fiscalía y del Gaula de la Policía. Estamos trabajando en más capturas, lo que llevamos hasta este momento son 12 capturas realizadas. El comandante de la policía en Sucre expresó que con estas capturas se le propinó un duro golpe a las organizaciones que hacen parte del clan Úsuga, que delinquen en Sincelejo, Sampués y todo el Golfo del Morrosquillo. Estas 11 personas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión y narcotráfico. Telenoticias, para estar bien informado.